Hola, sí, los saludo formalmente, espero que se encuentren muy bien. Pues ya llegamos aquí a casa, ya hicimos el mandado, el súper, y les voy a mostrar qué fue lo que compramos y cuánto nos gastamos. Compramos dos botes de yogurt de litro. Uno es Yoplait, el otro la natural, cereales, esta crema, la marca Eugenia, que me gusta muchísimo, se me hace muy rica, muy sabrosa, hasta pura me la como. Mantequillas, queso cottage, queso adobera, es pechuga de pavo, leche entera. Compré estos chícharos congelados que son frescos. Compré también huevo, son 12 piezas, aproximadamente es 1 kilo, menos de 1 kilo. Tunas, plátano, pepino, aguacate, cebolla, jitomate, pintura. Este es dizque jugo, pero no es cierto, es pura agua con color y sabor, no nutre, pero pues no es para mí, es para Hugo. De este otro lado compramos salsa catsup. Chiles en chipotles enlatados, elote dorado, son latas de ensalada campesina, chile jalapeño en rajas, gelatinas para preparar con leche y para preparar con agua, sal refinada que hace daño, pero pues se necesita, pastas de letra para hacer sopa aguada o sopa calduda, bolsas de basura. Arroz, este es un arroz que viene como precocido, no sé, pero la verdad es que está muy rico, queda muy esponjoso, no se desbarata, no se pega, se me hace muy bueno. Azúcar estándar, estaba muy cara ahorita, pues compré de esta marca libre, más baratita. Avena, también marca libre de Walmart. Frijol, 1 kilo de peruano, más pastas, codito y codito. Espagueti, unas. Como tostaditas horneadas, medias cremas, compré 6 paquetitos y atún enlatado, son 4 latas. De eso es lo que compramos en despensa. Y de este otro lado, pues les voy a mostrar, son cosas que no son tan necesarias, pero pues igual se compraron. Este es un como frutero, en realidad no sé si lo voy a poner fruta o vaya dejarlo para los huevos. Esta es una canastilla para el inodoro. Este es un champú que pinta el cabello. Son para las canas de Hugo, este no es mío. Estos son aromatizantes, son para vehículo, pero la verdad es que huelen muy rico y lo puedes poner en un espacio de tu casa y perfuma, dura bastante y se me hacen muy baratos, entonces compré dos. Detergente en polvo para lavar la ropa, detergente multiusos, también para baños, patios, toallas y todo lo demás. Servitoallas, tan jumbo, son ahí 230 hojas. Suavizante de telas, el pinol que tanto me gusta. Y por último, un aromatizante para casa, es un difusor de aromaterapia, la verdad es que huele muy rico. Pues esta es la presentación. Les voy a poner cuánto costó cada cosa en unas imágenes para que se den cuenta de cuánto fue de todo esto. Esto es una despensa que se hace para aproximadamente pues de 1 a 2 quincenas. Hay cosas que se terminan, hay cosas que no, y hay que resurtir. En total, fíjense, les voy a mostrar al revés. Nos gastamos 1833. Entonces, vamos a guardar esto para que no se nos eche a perder nada, en especial los lácteos. Y ahorita nos vemos. Thank you.
despensa. Esto es más o menos lo que tengo ahorita de, pues prácticamente puro alimento hay aquí. Y de este otro lado guardo pues otro tipo de abarrote de productos de limpieza, pastas de dientes, jabones, esponjas, cepillos de dientes, shampoo, toallitas húmedas, papel higiénico, las servitoallas desechables, una que otra vaso, digo plato, pues esta para licuar. Es lo que tengo acomodado más o menos. Y miren, los huevos los puse aquí, en este, pues frutero, no sé qué sea, pero ahí quedó. Digo, ya para que no estén en su blister ni meterlos al refri, porque dicen que si los refrigeras producen una bacteria y no sé si es la salmonela, pero pues es peligroso y no lo recomiendan. Entonces, afuera y que quede bien ventilado, porque si no se pudren y se echan a perder, se manchan o se llenan de moho y pues no queremos una enfermedad. Y pues no lo acomodo, lo subo a donde está la lavadora y ese aromatizante pues ahorita lo voy a dejar en su caja y el sábado que haga la limpieza pues ya lo voy a abrir porque el que tengo ya se terminó. Miren, es este el que les comento, pues ya prácticamente ya se acabó. Huele muy rico, está empolvado ahí, disculpen. Pero sí huele muy rico, la verdad. Y bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Escríbanme dónde hacen ustedes su súper, en dónde lo surten, pues, cada cuándo compran despensa, cuánto es lo que se gastan, para hacer un comparativo. Fíjense que es la primera vez que grabo en el Walmart y me dio mucha pena. Es que había mucha gente y de repente sacaba el celular y como que, pues no sé. Hay pasillos donde vas y otros vienen y como que ese encontrarse pues hacen contacto visual y no quería incomodar pues yo con el celular ahí. Fue poco lo que grabé, creo yo. De todas maneras ya cuando lo edite pues ahí se van a dar ustedes cuenta cuánto fue lo que grabé. Pero sí, sí me dio pena. Pero pues igual dije no pasa nada. No, no pasa que lleguen y me digan que no puedo grabar y pues deja uno de grabar. Pero no fue el caso. Poco a poco, en el siguiente video les voy a hacer uno. Pues ya más grande. Hasta la cajera les voy a grabar. Y pues bueno, les voy a agradecer mucho su like, su comentario, que lo compartan, que se suscriban si aún no lo han hecho, es completamente gratis. Aquí abajito viene un botón de suscripción, o se los voy a dejar aquí de este lado, el botón para que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Muchas gracias por haberme acompañado, espero que se encuentren muy bien, les mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos y que pasen buena noche, hasta luego.